Hola, hoy les voy a enseñar a cómo descargar e instalar DemonTools Pro versión 5.2.0. Bueno, nos vamos al link de la descripción del video de descarga. Damos clic aquí, cierro esta página, le damos en guardar archivo y aceptar. Yo la cancelo porque ya lo tengo descargado. Bueno, terminándose la descarga les va a dejar este archivo RAR. Le damos clic derecho, le damos extraer aquí. Ya terminándose la extracción les va a dejar estas dos carpetas, el instalador y el crack. Bueno, abrimos el instalador dándole doble clic izquierdo. La instalación no dura mucho. Eso sí, no dura mucho. Bueno, aquí le dejamos en español, le damos en siguiente, acepto, le damos en licencia de evaluación, le damos en siguiente. Aquí le dejamos así, no le movemos nada y le damos en siguiente. Igual no le muevan nada aquí, le damos en siguiente. Aquí le ponen no permitir, le damos en siguiente. Aquí la ruta de instalación se nos va a instalar, yo la dejo así, le damos en instalar y empezar a la instalación. Bueno, yo voy a cortar el video tantito en lo que se instala. Bueno, aquí ya terminó la instalación. Ahora desmarcamos esta casilla y le damos en finalizar. Vale. Ahora vamos a la carpeta crack y copiamos estos dos archivos. Estos dos. Está algo lenta mi computadora. Bueno, los copiamos. Le damos clic derecho al icono del DemonTools. Le damos en propiedades. Le damos en buscar destino. Ya está. Esta ya la cerramos. Bueno, ahora damos clic derecho y le damos y lo pegamos ahí. Bueno, ya pegado. Nos damos de nuevo la carpeta crack y ejecutamos esto dándole doble clic en izquierdo. Y nos va a pedir que está seguro de que se va a abrir esto. Le damos nosotros que sí. Y nos dice se ha conseguido introducir la información en el registro. Le damos aceptar. Bueno, ahora ya cerramos la carpeta. Abrimos el DemonTools. Aquí me dice que el periodo de evaluación ha expirado. No se asusten por eso. Bueno, ahora nos damos ayuda y le damos en licencia. Dice licencia actual, no dice nada. Le damos aquí en cambiar. Aquí automáticamente se nos va a poner licencia pagada. Damos en siguiente. Aquí número sería que le ponen ustedes lo que quieran. Yo les voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí yo le voy a poner eso. Me dan en activar. Nos dice que falló la petición. Nosotros le damos en intentar más tarde. Le cerramos y cerramos el DemonTools. Bueno, ahorita abrimos el DemonTools de nuevo. Y como verán, nos vamos a ayuda y acerca de. Y como verán, ya nos dice que la licencia está pagada ahí. Ahorita ya lo tenemos todo full y en español. Aquí está, número serie, mi numeración. Bueno,
eso es todo, amigos. Espero que les haya funcionado. Comenten, puntúen, suscríbanse. Hasta la próxima.